animales fueron tremendamente reducidos y las casas incendiadas. Hay muchos mapuches que han emigrado. Los españoles llegaron a robarlo a esto primero. Entonces hay un reducimiento a las cordilleras, a las montañas. Y otros que arrancaban de la Argentina hacia acá, por las dos partes del correteado. Y esta fue la forma de que los grandes terrenos, los más lindos, lo empiezan a ocupar los españoles. Como quemaban, en ese caso Mapuche también se levantó. Esta organización se ve total, violentamente interrumpida de la noche a la mañana. Y se defendieron. La primera potencia mundial acá de los españoles tuvo que negociar. Ustedes saben qué escritura hay. Pero nosotros tenemos grandes tratados que van en favor de nuestro territorio, que dice que del Biobío al sur es territorio de la nación mapuche en plena autonomía y autodeterminación. Y los chilenos dijeron, vamos a echar a los gringos porque nosotros somos criollos. Una pregunta muy general, ¿qué opinión tiene respecto de la situación económica del pueblo mapuche en este momento? Mala, muy mala, muy mala. Por eso que los viejos están quedando solos, los hijos por no pasar esa pobreza que pasaron de sus padres, andan a la silla del trabajo. En la ciudad. Una situación muy, muy delicada, muy contaminada, muy manipulada. Digo manipulada porque las comunidades no pueden tener su plantación de alimentos propios en las comunidades porque hay transnacionales que son las plantas de pino, de eucalipto, que están contaminando el agua, están y también están secando la tierra. Entonces hay una tremenda contaminación en cuanto a la economía que tiene el pueblo mapuche. Se pudiera decir regular nomás, casi menos que regular, porque no están los espacios como para trabajar bien. Para tener hartos recursos no están los espacios. Nosotros vivimos en esta reducción que lo dejaron los gobiernos de turno. En este momento estamos demasiado intervenidos. Muy violentada con toda la forma y la estructura política y social distinta. A buscar apoyo con los mapuches. Los mapuches le apoyaron. Primero tenemos las religiones. Las tierras han sido ocupadas con grandes transnacionales, con empresas forestales. Pero cuando le entregaron la tierra, después de que se crearon poder ellos, lo llevaron afuera. El Winca después llega y hace, diseña sus leyes y las reduce. Después tenemos los partidos políticos. Todos sacan un pedacito de los mapuches. Igual ahora en una concertación, cuando llegó él en la poder, pidió al pueblo mapuche que lo apoyaron, lo apoyamos. Y puso una ley ahí que no se vendiera más prebendito. Código civil, penal, que ellos tienen, implementan una ley sobre la nación mapuche. Cuando nosotros, los mapuches, nunca hemos tenido, por ejemplo, nunca hemos cedido nuestros derechos al Estado chileno. Y los tienen totalmente desunidos. Por eso que ni siquiera hemos sido capaces de poder unirnos para hacer un reclamo contundente. Cuando la persona se resiste a defender sus tierras, es encarcelada, acusada de terrorista y varios años en cárcel, cosa que cuando tú vienes a salir ya en libertad, tienes toda tu familia desarticulada, dividida y se produce ya no tan solamente el daño a la tierra, sino a la cultura, sino al pueblo, sino también al individuo. ¿Cómo se organizaba antiguamente los mapuches en territorio?
para el objetivo, el fin de la sustentabilidad social? Bueno, como sociedad, digamos, o como grupo, claro, de familia. Claro, era una comunidad de una economía de sustento donde todos los hermanos sembraban lo que iban a ocupar para su familia. No había, y los que no podían, por ejemplo, las quenche, por dar un ejemplo, por el territorio no podían sembrar algún alimento, hacían trasquinto con los que podían sembrar ese alimento y viceversa. Se intercambiaban los alimentos que se daban en un sector y los que no se daban se trasladaban y se hacían grandes trasquintos. Eso tenía que ver el lugar donde vivía, el lugar donde vivía, porque por lo menos aquí en esta zona siempre fue una zona maderera, madera. Y madera, la madera da, para todo sirve, hay palos medicinales, hierba medicinal, todo. De acuerdo al tema y las conversaciones que a mí me decían, que he escuchado de los viejitos de antes, antes no se trabajaba en grandes cantidades. Se sembraba muy poco, pero se daba en abundante, totalmente. Porque no se trabajaba con la visión de hacer comercio. Claro. Con la visión de vivir nomás. Entonces, no había este espíritu comercial hoy día, que se droga mucho la tierra, los espacios. Para el tema de la producción en el territorio, ¿usted cree, será necesario integrar las tecnologías modernas para el trabajo? Yo pienso que en el pueblo mapuche y en todos los pueblos originarios se debe de utilizar la primera forma de vida del pueblo originario y la última forma de vida tecnológica, que es la mejor y es la más limpia. Me refiero a eso, a los paneles solares, y a todo esto, todas estas cosas que no contaminan, y uno a través del panel solar también pudiera implementarlo en la comunidad. Para eso tiene que tener oportunidad de estudiar los caos. Los mapuches también son inteligentes, no son retrógrados, pueden aprender. Maquinarias modernas en la medida que se recuperaran los mapas. Porque con la estampilla que tenemos, apenas da vuelta una yunta huella dentro del fondo. Pucha, ya lo creo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de maquinaria? Nuestro pueblo ha tenido su propia forma social de desarrollarse. Y entre eso, hay gente que está destinada a hacer la joya, hay otra gente que está destinada a hacer los telares, hay otras comunidades que están destinadas a hacer los metahues, los rally, que son para vasijas, para la alimentación, para guardar el mudai. Con ese cusi, la piedra de moler que le dicen los hombres, manuales, entonces con ese se prepara catuto, harina tostada y cualquier cosa. Especialista tiene que haber habido, porque se hacían manta, porque se especializaban en su trabajo, en su... Es la práctica misma de ellos. Y el metahue, nuestra gente que hacía el metahue, hay por cientos de años, miles de años que están trabajando en la greda. Actualmente se hace eso. Hay otra gente que está va a hacer las cestas, por ejemplo, los canastos, los yepos, porque depende del sector donde se den las plantas. Por ejemplo, en los lafkenches pueden darse mucho la pita para hacerlo. Los canastos. Claro. En el hilado tenían un usito, ñincún, le decían. Ñincún. Entonces lo hacían y cerraban ahí, veían más delgadito. Y según el color también, a veces después se teñía también. En el sector huentenche se puede dar mucho la greda para hacer los metahues. Entonces se hacían intercambios. Los que no tenían yepo, se trasladaban los yepos, y los otros llevaban los cantaritos, los metahues, los rallies, para que la gente pudiera alimentarse. Sobre el tema de especialización en una forma de trabajo, en un tema, en un aporte, como la salud o como el ser lonco, ¿dónde nace ese...? La salud
todo viene, como es un pueblo, está bien constituido, bien organizado, la salud también nace de la necesidad y nace porque existen machi, las machi de cuando 14.000 años existe el pueblo mapuche, estaban los loncos, estaban las machi para tratar a la humanidad. De una y otra forma nace la abuelita, la mamá, y se va heredando ese conocimiento. La machi lo hace a base de sueño que le viene. Entonces va ordenándose la... Porque como es un desafío, porque a ella le entregan ese don, ese puiti, para que le sea útil a otro, no para ella, para otro. Entonces, como machista en este caso, interpreta toda esa cuestión, porque la machi cuando está en trance, le llega al puiti, ella no sabe lo que habla. El machi es machi, una persona común y corriente como nosotros, sí. Claro, en una parte. Claro. Pero hay que conversar con la otra parte. Es por un mes. Claro, hay que conversar, decir, yo no vengo a conversar contigo. Si tú fueras machi te dijera, yo no converso contigo, sino que vengo a conversar con tu nehuén. Claro. Quiero escuchar tu nehuén, quiero que me diga qué es lo que necesito. ¿Por qué estoy enfermo? ¿O por qué tengo esta... estoy perdido? ¿En qué estoy equivocado? Entonces su nehuén, a usted lo va a ocupar como un instrumento y va a hablar el espíritu. Claro. Y cuando habla ese espíritu, ahí está lo bueno, esa es verdad. Como es un pueblo bien formado, tenía de todo. Tenía su medicina, tenía sus historiadores, que eran los opines, tenía los ñempines, que eran los oradores de la encargada de la religiosidad, por decirlo así, pero encargado de velar para que los niños pudieran llevar el... la ideología mapuche, el kimun mapuche, el rakidwan mapuche. Entonces ellos iban armonizando esto. ¿Usted, por ejemplo, ha escuchado hablar alguna vez de Ulmen? El Men, claro, claro, el Men. Ese otro dentro de los loncos, dentro de toda esa cuestión, hay uno que... se la lleva toda, por conocimiento natural. Y ese le dan el rango de Ulmen. Y ese, claro, lo atienden también, pero no lo dejan ya tener funciones así como los otros. Ulmen, antiguamente todos los mapuches éramos muy ricos. Teníamos mucha plata, muchos animales, muchas cosas, pero con el tiempo se perdió eso, con el llegado de los españoles. Saquearon al pueblo mapuche y le robaron sus joyas. En un los mapua hay un longo. Y se juntan mel y lof, cuatro, y se juntan cuatro longos. Y ahí hace el futalof. Ya. Y para hacer un camaricún hablamos del futalof. El longo, velar por el bienestar de la gente. Claro, ¿no? Ya, claro. El men ya está. Estaba como que tenía toda su gente en condiciones. Ellos eran la gente que manejaba el monopolio económico. Es decir, eso era lo que administraban, la ganadería, las tierras, y llegaban a grandes acuerdos con los mismos loncos. Ya no había ahí necesidad, porque ya se manejó bien la economía del pueblo, del lof. Entonces, ese gracias a alguien. Se encargaban de recordar que la gente no le faltara nada. Si había una comunidad que estaba empobrecida, estos tenían la obligación de llevar animales, de dejar gente en media dándole sus animales para el cuidado. Estas personas o familias específicas que desarrollaban ciertos productos, luego, ¿qué importancia tendrían para el colectivo de las familias? Grandes importancias, porque el lonco es el jefe político, social y económico de la comunidad. Entonces, por lo tanto, él es encargado de velar que su gente no le falte nada, claro, y de velar que la gente esté bien. Entonces, por lo tanto, a través de las reuniones que ellos mantenían, podían intercambiar toda la cosa económica, política y social de ambas comunidades. Una familia antes, el mapuche, un viejo... quería saber cómo amaneció el otro, eso siquiera. Ya. Mandaba a alguien a preguntarle
a un viejito allá, un cabro joven mandaba a saber, me mandó Julano a saber qué sueño ha tenido, cómo pasó la noche en Mapuche, ¿no? Y ahí estaban los huerquenes, que eran personas también emblemáticas, que van a buscar las cosas y hacer este intercambio. También están los conas, que también podían ser mandados a miles de kilómetros a buscar estos intercambios de cosas. ¿Cómo se hacía para que se reconociera, se valorara? Pero cuando es un pueblo, domina, está dominando a su gente, entrega el conocimiento que ellos tienen. Claro. En aquellos años, antes de la llegada de los españoles, los mapuches entregaban su conocimiento a su hijo, a su hija. Pero hoy por hoy no, ese conocimiento no se lo entrega porque la juventud no sabe escuchar, no sabe obedecer. Por ejemplo, lo que regula la conmovisión, los tiempos, la política económica, poblacional, llámele nacimiento, etcétera, todo lo que tenga que ver, eso tiene que ver, se llama conducción de norma. Eso es lo que regula el sistema. Ese yo creo que es criterio del lonco, porque ordena bien la cuestión, ordena a la gente también. Lo que dice es verdad y entonces la gente pone cuidado en él, también sabe, pero no va a estar hablando cosas por hablar. Nada. Tiene que justificar lo que dice, entonces por ahí le están valorando lo que hace. Y si el, porque no hay un solo lonco, hay varios loncos, entonces también entre ellos se sacan, conversan de vez en cuando cómo llevar la cuestión adelante y mejorar. Mejorar. La persona más indicada para trabajar y para desarrollar ese tema y es la persona que se encarga de guardar los cereales, las semillas, de transmitir, de plantar, de hacer eso. La persona más importante, el rol más importante es el de la mujer. Nosotros somos hechos de un hombre y una mujer, así ya. Como dice, bueno, Mapuchao, bueno, Mapuñuque. Ya. Nosotros no podemos estar sin la participación de la mujer. Ley. Y por lo tanto, se tiene que trabajar de forma igual responsable. Entonces, como tiene eso en su mente, ella va a estar siempre preocupada de producir. De que todas las semillas sean fértiles, de que todas las semillas den su producción. Entonces le va enseñando a la comunidad todo a desarrollar eso. Y por eso que se trabaja de acuerdo a la luna, de acuerdo también. Ahí entra la conmovisión. Luiva y Milita, y de que Losta comíamos. Pecamos Lita Losta, Canguichi, Chamulí, Filche, Filantalí, Tamapuche. Y de que Losta, Mapuche. Reyita y ni qué guay está acá. Qué guay. ¿Es importante la relación de pareja para este tipo de desarrollos, para el tema económico? ¿O como lonco, por ejemplo, usted? ¿O es solo una cosa que hace el hombre por su parte, la mujer no, por su parte? No, esto es muy importante porque se trabaja con toda la familia. Ya. Se trabaja con toda la familia, están integrados los niños, están integradas las abuelitas, están integradas toda la familia porque ahí viene lo que es la minga. Pero el matrimonio mapuche joven. Tiene que tener la capacidad de proporcionar los medios para que los niños se desarrollen. Eso quiere decir alimentación. Claro. ¿Quiénes se preocupaban de la alimentación y el kimun son los abuelos? Si ustedes son un matrimonio de 20, 30 años, como si no le pueden enseñar a su papá que tiene 60 años y su mamá. Claro. Entonces, el conocimiento está en la gente que tiene 60 años. Y no los que están obteniendo, madurando su conocimiento. Y se le avisa a toda la comunidad que va a haber una minga en tal parte, para el sembrado de papa. Entonces, ¿qué hace la mujer? No se mete a trabajar ahí, sino se encarga de la comida. Se encarga de las sobaipillas, del pan amasado, de la tortilla, del ají, porque eso es lo que va a recibir la gente, el cariño de la mujer. Y para efecto de los guillatún, resalta primero la mujer, po. Ay, ¿cómo? Tal como decir, cuando uno está saludando, bueno, mapuche, bueno, mapuñuque. De Juan Atani,
Manelu Kleitane Somoche, Manelu Kleitane Muchaye, como que me muestra hasta el Lime Jemita, bueno, mucha bueno. Entonces, por el mudea que hace tu hija, te estoy saludando. Resalta inmediato primero. Los hombres van a poner toda su fuerza en sembrar la papa, en dejar toda esa función. Entonces, la minga viene a ser como una ayuda sin costo, sin pago, pero a la vez armónica. Armónica con la tierra, que van todos a ayudar a sembrar, y armónica con la familia que invitó a la minga, porque todos van a compartir el alimento que desarrolló el hilo mujer. Por eso la mujer en mapuche es un ser humano muy importante. La tierra era de todo, común, de todo común. Y también elegían, yo creo, a ver, dónde poder sembrar algo, porque se sembraba algo, dónde se podía también criar algo. Y antes los mapos estaban todos los puntos hechos, y todavía siguen hechos. Entonces, ese tema, si uno recorre la historia, ve que se van dividiendo por cada los mapos, va avanzando, no, avanzando. Sin duda. Claro, y toda la división. La gente se dividía solamente por territorio. Los nachi vivían en la parte baja, los huentenche en la parte alta, los pehuenches vivían en la cordillera, en la zona de la cordillera, y los lasquenches, todas las riberas del mar. Y así se dividía la gente, solamente por territorios. Pero ahí ya está un pueblo con cultura, con su economía, y en todas partes había mapuche por diferentes lados. Entonces ellos solo buscaban su medio, su pepilüén, dicen ellos. El mapuche es espiritual, por algo tiene una creencia, en bueno mapuche, bueno mapuyuque. Si nosotros dejamos de creer en la dualidad, estaríamos, no sé de qué forma, transformados. Claro. Creencia y los peumas, porque los peumas a uno le ordenan qué es lo que tiene que hacer el espíritu. Eso ahí dentro el concepto de admapu, admuñen, adneuen, de lo que nace, lo que se desarrolla, lo que se multiplica. De ahí nace el concepto de Comta y Puchuleta y Compuche, mucha gente, muchos los, y de ahí nace el concepto de pueblo-nación mapuche. ¿Dónde está la riqueza de la nación mapuche? En la cultura, en la cultura, en el conocimiento, en de las personas. En el Kimun, ahí está la riqueza. La tierra da todo, da toda la comida, la agua, la carne, todo lo que significa para sobrevivir la tierra. Mapu. Nuestra madre tierra los cría y los recoge. Y en las tierras que muy poco tenemos, en la medicina, está nuestra riqueza. Pero más que nada en el conocimiento. Huichato bonita aquí, con el mapo y la gente van de la mano. ¿Sí? Por eso la gente que piensa, analiza las cosas en todo orden de cosas, va centrándose, madurando su conocimiento, que a la postre hace un diagnóstico, una cuestión de cálculo, y lo ve realizado, dice, lo hice bien. Una cosa así, pero el mismo entorno le va entregando todos esos materiales para ordenar. Capunyene wun, capunyene wun, capunyene wun. Trekam
fe machi ya tu mueble que ya cama con chalón con cacutrón café fe machi tu cutrón chamole tremole puto quien fingi ya tu meu fingi ya tu meu fingi ya tu meu na tuita malunca quien ya ya bancun tapuche puto quien lan chendun Nieli tu feika, ka chinge fei puna mon, ta yin pu fotun, weza cha fothun, weza cha fothun, weza cha fothun. Ta mole buche futan mal al meu, pu añe kangwe kenyol kutun el lue, ta machi antu.